La vida de la hermana Faustina. Apóstol de la Divina Misericordia. El padre Serafín Mikalenko es un sacerdote que pertenece a la Congregación de los Padres Maristas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Él fue nombrado en 1991 como el vicepostulador para la causa de la beatificación de la hermana Faustina en Norteamérica. Hace 8 años que él está trabajando en este proyecto y los últimos 3 los ha pasado en Roma. Hablamos con él sobre la hermana Faustina y las devociones a la Divina Misericordia en el balcón afuera de su estudio en Roma. Padre Mikalenko, usted está aquí para la beatificación de la hermana Faustina, una monja polaca que murió en 1938. Tal vez usted pueda darnos el comienzo de su historia. Desde temprana edad, ella sintió el llamado especial para seguir el camino del Señor. Aún siendo una niña pequeña, ella decía que los ángeles la levantaban para rezar y su madre decía que ella se volvía loca a menos que durmiera. Su padre le leía historias de monjes y ermitaños cuando era pequeña y estaba convencida de que un día ella sería como uno de ellos. Ella fue bautizada como Elena Kowalska en el centro de Polonia en 1905. Fue la tercera de 10 hermanos. Sus padres nacieron y vivieron todas sus vidas en el centro de Polonia, en una villa pequeña que no estaba lejos del pueblo de Welch. Glogowiec, una pequeña villa, parte de una más grande llamada Świnoujście, un poblado muy antiguo aquí en el corazón de Polonia. Fue aquí, en esta casa, que en agosto 25 de 1905, una niña pequeña vino al mundo llamada Elena Kowalska. Más tarde sería conocida como Hermana María Faustina del Santísimo Sacramento cuando entró en la Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia. El cuarto, en la parte más alejada de la casa, es donde ella nació. Vayamos adentro y visitemos la casa de los Kowalska. En este cuarto principal de la casa de los Kowalski, 10 niños vinieron a este mundo, el tercero de los cuales fue Helen, la futura hermana Faustina. La cama estaba en esta esquina. Fue aquí que Helen vio la luz del día para traer la luz a todos los que oyeran el mensaje que el Señor escogió para que ella lo difundiera más adelante. Esa ventana pequeña es donde por las noches Faustina abría para salir sin molestar a nadie y alimentar a las vacas para que luego pudiera ir a la iglesia los domingos. La iglesia de Skierniewicz fue en esta iglesia donde la hermana Faustina fue bautizada, hecha una hija de Dios, 2 días después de su cumpleaños. Fue aquí donde ella hizo su primera confesión y su primera comunión. Y aquí ella gustaba venir a rezar en cualquier momento que podía hacerlo, cada momento que sus labores se los permitían. Ella corría a la iglesia. Ella también estuvo aquí cuando una vez en su vida regresó a casa a visitar a su madre enferma. Y mientras que ella rezaba aquí, en esta iglesia con su hermano, ella escribía acerca de eso de esta manera. Qué fácil fue rezar en esa pequeña iglesia. Recuerdo todas las gracias que recibí allí y que en aquel entonces no había entendido y abusado a menudo. Me pregunto cómo pude haber sido tan ciega. Y cuando me encontraba lamentando mi ceguera, de repente vi al Señor Jesús radiante en su majestad y me dijo con bondad, mi escogida, te voy a dar inclusive mayores gracias para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad.
Al crecer ella en años, se fue a trabajar para varias familias de las ciudades cercanas y su amor se volvió más intenso, pero su padre no entendía su vocación de ir al convento. Entonces ella trató de dejar todo y un día en una fiesta de su hermana sucedió que tuvo una visión del Cristo sufriente que le decía, ¿cuánto tiempo voy a esperar por ti? Y en respuesta, ella dejó la danza y se dirigió a la iglesia más cercana, a la catedral, y postrada ante el Santísimo Sacramento, le preguntó al Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y ella escuchó una voz interior que le decía, anda a Varsovia y allí entra al convento. Su tío la llevó a la estación del tren donde esperó sola por el tren que la llevara a Varsovia. Viniendo de una familia pobre, no tenía más ropa que la que estaba usando en ese momento. Cuando el tren se acercó, ella reunió todo su coraje, ansiosa de dar comienzo a la misión que el Señor le había encomendado. Cuando subió al tren, ella se llenó de tristeza sabiendo que su acción iba a herir a sus padres, pero aún así sintió profundamente la necesidad de ser obediente a Dios, a quien había llegado a amar tanto que desde que era una niña de 7 años de edad puso su confianza en él. Le pidió a la madre que Dios que la guiara. Ella no conocía a nadie allí. Escuchó unas palabras en su interior que le decían que buscara dónde quedasen las afueras del pueblo. Ella retornó a la ciudad al día siguiente y entró en la primera iglesia que vio, la iglesia del apóstol Santiago. Mientras que rezaba, escuchó las siguientes palabras. Acércate a ese sacerdote y cuéntale todo. Él te lo que tienes que hacer. Luego ella fue a la sacristía y le dijo al padre todo lo que tenía en su alma. Y le pidió que le aconsejara en cuál convento debía de entrar. Helen trató un convento tras otro, pero fue rechazada muchas veces, en parte tal vez por su apariencia andrajosa. Todas las muchachas siervas sin un diario era muy raro que fueran recibidas en los conventos de aquel entonces, pero el 24 de julio de 1924 ella tocó a las puertas del convento de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia. La madre superiora primero se negó a entrevistarla, pero luego cambió de idea y le dijo que fuera a ver al señor de la casa y que le preguntara si él la podía aceptar. Señor y amo de esta casa, ¿me aceptas? El señor le respondió, sí, te acepto. Tú estás en mi corazón. Cuando ella regresó, la madre superiora le preguntó si el Señor la había aceptado. Sí, le contestó ella. Entonces la madre superiora le dijo, entonces yo también te acepto. Esta placa, cerca de la antigua puerta a la casa matriz de la congregación de Nuestra Señora de la Misericordia, nos dice que fue aquí que Helen Kowalska, de 19 años de edad, entró en la comunidad en 1925. Fue precisamente cerca a esta entrada que había una salida del corredor que la hermana Faustina mencionó en su diario haberla visto en una visión. Allí ella fue llamada por una voz de la capilla cercana a ir y tomar su lugar en el altar con el Señor. Y luego ella fue por ese corredor hacia la capilla externa, donde fue recibida con piedras, arena y palos por mucha gente que ella conocía, que apuraron su camino hacia el altar por su trato hacia ella. Y allí mismo sucedió. La misma gente que le tiró todas esas cosas y la ridiculizó y le gritó, comenzaron a caer de rodillas para implorarle su intercesión por ellos. La hermana Faustina escribió que ella no tenía nada contra ellos porque todo esto la ayudó a ser santificada más rápido. Lo que queda aquí es casi todo lo que queda del antiguo convento, que fue grandemente destruido en el levantamiento de Varsovia. Pero aquí es donde la hermana Faustina sirvió como guardiana de la puerta. Cuidó el jardín y ayudó en la cocina, mientras que todavía atendía su misión principal dentro de la comunidad en rehabilitar muchachas por medio de sus oraciones y sus sacrificios. Helen le preguntó al Señor que le dijera por quién debía rezar más, y fue allí que ella tuvo su primera visión mística que documentó en su diario revelando la condición de las almas en el purgatorio.
En un momento yo estaba en un lugar místico, lleno de fuego, donde había un gran número de almas que estaban sufriendo. Ellas estaban rezando fervientemente por ellas mismas, pero solo nosotros podemos ayudarlas. Les pregunté a esas almas cuál era su mayor tormento y todas me respondieron a una sola voz que su mayor sufrimiento era su deseo de Dios. Vi a Nuestra Señora visitando las almas del purgatorio. Las almas la llaman la estrella del mar. Desde ese entonces estoy en comunicación más cercana con las almas que sufren en el purgatorio. Para este entonces, la hermana Faustina había tomado sus votos finales para entrar finalmente en la congregación. No, ella tuvo que pasar por las preparaciones acostumbradas de un postulantado y luego el noviciado de 2 años. Cuando se acercaba al final de su noviciado, ella pasó por el proceso espiritual llamado para diaconesas, que es un proceso purificativo que experimenta la gente que está cerca a Dios. Y por su obediencia, ella pasó este proceso bastante rápido y la preparó para lo que iba a venir con la misión que Dios le había encomendado. La hermana Faustina escribió en su diario que Santa Teresa de Lisieux, por quien ella tenía una gran devoción, habían aparecido en su sueño y la había confortado y le habían dicho que ella debía confiar en el Señor Jesús y que ella también un día sería santa. Estoy parado en la capilla de la comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora de la Divina Misericordia en las faldas de Cracovia, en un lugar que se llama Winkernicker. En esta casa, la hermana Faustina hizo sus 2 años de noviciado, un periodo de entrenamiento para ser monja en la comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora de la Divina Misericordia. Fue en esta iglesia donde la hermana Faustina recibió su hábito y su nombre. En esta capilla también hizo sus primeros votos y también sus votos perpetuos 5 años más tarde. La hermana Faustina pasó muchas horas en oración, precisamente aquí. Muy a menudo, delante de este altar, donde antes que se colocara la imagen de la Divina Misericordia se encontraba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un lugar favorito para sus oraciones. Después de su profesión, la hermana Faustina fue cocinera. Fue cocinera en esta casa por un buen tiempo antes de que fuera transferida a otro lugar. Ella acostumbraba a enojarse mucho en la cocina durante su noviciado. Las ollas eran tan pesadas que no podía vaciarlas. Las otras hermanas comenzaron a notar que ella evitaba hacer esto. La hermana Faustina se quejó con el Señor por su debilidad. Desde hoy, harás esto más fácilmente. Te daré fuerzas. Ella confió en las palabras de Dios y la próxima vez se apresuró para llegar a las ollas primero que las demás. Ella pudo levantar la olla con facilidad y luego la destapó y en lugar de ver papas vio un montón de rosas, bellísimas rosas. Ella se quedó allí paralizada por esta visión y escuchó una vez voz interior que le decía: cambié tu trabajo duro por ramos de rosas bellísimos, cuyo perfume se levanta hasta mi trono. Desde aquel día ella se sintió muy feliz con su trabajo en la cocina. Cuando su hermana menor Wanda fue a visitarla en marzo, la hermana Faustina se enteró que estaba sufriendo una gran depresión. La hermana Faustina nunca ofreció tantos sacrificios y oraciones delante del trono de Dios como lo hizo por el alma de su hermana. Ella sintió que había forzado a Dios a concederle a su hermana la gracia de la recuperación. Cuando reflexiono en todo esto, puedo ver que fue realmente un milagro, escribió la hermana Faustina. Ahora puedo ver cuánto poder tiene la oración delante de Dios. ¿Cuál fue el comienzo de lo que ahora llamamos la Divina Misericordia o sus alocuciones con Cristo? Ciertamente, después de sus primeros votos, ella fue enviada a la casa de las hermanas en Podos, en Polonia, donde las hermanas tenían una panadería, al igual que un hogar para mujeres de la calle que estaban tratando de rehabilitar. Y allí una noche, el 22 de febrero de 1931, cuando estaba regresando a su cuarto, en esa fecha tuvo una visión de Cristo y escuchó que le decía: pinta una imagen de acuerdo al modelo que ves, con una firma que diga: Jesús, yo confío en ti. Haz venerar a esta imagen primero en tu iglesia y luego en el resto del mundo.
Cuando ella le contó todo esto a su confesor, recibió esto como respuesta. Eso se refiere a tu alma, le dijo. Pinta la imagen de Dios en tu alma. Después de recibir esta explicación de parte de su confesor, escuchó palabras como estas. Mi imagen ya está en tu alma. Quiero que esta imagen sea pintada con un pincel y que sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua. Ese domingo deberá ser la fiesta de la misericordia. La superiora le dijo que fuera a buscar consejo del sacerdote, pero el confesor tampoco la comprendió. Entonces fue de un lugar a otro, pero no encontraba paz. A pesar de estos reveses, su fe se mantenía y tomó los votos perpetuos en 1933 en una capilla en Cracovia. Y pronto fue asignada a un convento en Wallendow, donde pasó 2 o 3 años. La hermana Faustina se dirigió hacia Wallendow, contenta al saber que tenía permiso para parar de camino a Częstochowa, uno de los santuarios más preciados de Nuestra Señora en Polonia. También vio el ícono Nuestra Señora de Jasnagora. Jasnagora es el nombre de la colina donde se encuentra el santuario. A mediados del siglo XV ya era famoso en Europa Central. La historia de Nuestra Señora de Częstochowa está entretejida con la historia de Polonia. El ícono se cree que fue pintado por San Lucas y ha sido venerado en Częstochowa por más de 600 años. Los peregrinos de toda Europa vienen a venerar este ícono milagroso. Fue aquí donde la hermana Faustina ofreció sus votos perpetuos a la Madre de Dios. Nuestra Señora le dijo, «No temas a nada, hija fiel». Habla valientemente sobre la divina misericordia a toda la gente y que esas almas se llenen de confianza hacia Él. La misericordia es el adorno más grande del trono de Dios. Padre, ¿cómo es que este diario se llega a escribir? A petición del confesor, él hizo que ella guardara un diario mencionando todas estas cosas que le pasaban en su vida interior para que de tiempo en tiempo ella las pudiera leer y saber cómo guardarla. Una de sus documentaciones tempranas dice, tengo que escribir los encuentros de mi alma contigo, oh Dios, en los momentos de tus visitas especiales. He recibido esta orden por medio del que es tu representante aquí en la tierra. Él va a interpretar tu palabra santa para mí. Jesús, tú puedes ver lo difícil que es para mí escribir. Tú ves que no puedo poner claramente lo que experimento en mi alma. Oh Dios, ¿puede el lápiz escribir lo que para muchas veces no existen las palabras? Pero tú me diste la orden de escribir, oh Dios, y esto es suficiente para mí. ¿Y ella fue lo suficientemente educada como para escribir un...? Oh, no. Ella tuvo 3 inviernos de educación y prácticamente cada una de sus palabras están mal escritas. Está escrito fonéticamente y es bastante raro que solo las palabras técnicas largas que las debe de haber tomado de algún lugar están bien escritas de acuerdo a lo que he podido ver en el manuscrito. Ella solo se basaba en ellos para escribir lo que sabía. Había oído lo que pensaba. En este caso, ¿cómo podemos establecer la autenticidad de este diario? ¿Qué le hace pensar que es auténtico? Obviamente usted lo cree así. ¿Auténtico? Tenemos los papeles originales donde fue escrito y que se han encontrado y que sin lugar a duda es la letra de la hermana Faustina. El diario fue entregado para la investigación de un teólogo competente quien al principio no quería tener nada que ver con esto. Él lo leyó y esto hizo que él nuevamente comenzara a leer todo el diario. Luego, él se convenció de que había de ser analizado, estudiado y presentado por el valor real que tiene y se convirtió en un arduo defensor de la hermana Faustina y su causa. ¿Cómo es que esta imagen se llega a pintar? Ella trató de hacerlo ella misma, pero no pudo. Trató de encontrar a algunas hermanas que vivían con ella, aquellas que pintaban un poco. Ellas no pudieron ayudarla en esta tarea. Ella fue a visitar a su superiora y le dijo, aquí tiene unos lienzos y pinturas, hágalo, pero no pudo lograrlo. Estamos asumiendo algo muy lógico y es que todos creyeron en ella. La superiora
¿Creyó que ella estaba recibiendo estos mensajes de Dios? Oh, no. En ese momento, ella hizo una petición y ellos aceptaron. Pero ella no estaba transmitiendo una visión por adelantado. Nadie sabía que ella estaba teniendo estas visiones, excepto ella misma. Entonces, ¿cuándo se volvió aparente para todo el mundo que ella estaba teniendo esas visiones? Esto no sucedió. Solo habían unas cuantas superioras y su único guía espiritual, quien sabía sobre su vida interior y lo que ella estaba experimentando con esta misión. El guía espiritual a quien él se refiere fue el padre Michael Sopoco, quien aquel entonces no estaba completamente convencido. Él le encargó a un artista que pintara la imagen de Jesús. He visto varias versiones diferentes de esa pintura. ¿Qué tan feliz estaba con la última pintura que se realizó antes que ella muriera? No estaba nada contenta. Es más, ella escribió en su diario que después de verla, fue a la capilla después de que regresó de la casa del artista y lloró muchísimo y le preguntó al Señor, «Señor, ¿quién va a poder pintar tu belleza?» Y él le contestó, «No está en la belleza del color o en la habilidad del autor, sino en mi gracia, que es la grandeza de esta imagen». Es sorprendente que muchos pintores fueron invitados a pintar la imagen de acuerdo a las instrucciones de la hermana Faustina. Artistas de Polonia, Japón, América, Inglaterra y de otros muchos lugares del mundo. Aquí están algunos ejemplos de los muchos intentos que se realizaron. Pero el que se ha distribuido mundialmente más que ningún otro es este, por Kazimierowski. Que es el que se encuentra en el convento de Cracovia, Krakow, y donde ella murió, y en la iglesia en su pueblo donde fue bautizada. Así como ustedes pueden apreciar, fue delante de esta versión en particular que nuestro Papa actual, anteriormente arzobispo de Cracovia, fue fotografiado en Polonia. Dígame el significado de los rayos, uno de color blanco y otro de color rojo saliendo del pecho de Cristo. Nuestro Señor le explicó a la hermana Faustina, a pedido de su confesor, que los rayos simbolizaban la sangre y agua que salieron de su corazón cuando fue pinchado en la cruz después de su muerte. Mucha gente ve el derramamiento de sangre como un signo de muerte, y aún así es un signo de vida. El agua y la sangre son símbolos del bautismo y la Eucaristía, los dos sacramentos principales. Uno marca la iniciación de la vida cristiana y el otro que marca la culminación de la vida cristiana. Y que el simbolismo de la salida de la sangre y el agua es Cristo transfiriendo su vida a través de los sacramentos a todos los seres vivientes. Y por tanto, esta es la fuente de vida y símbolo de la vida que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Y dónde se exhibió la pintura por primera vez? La primera vez que se exhibió para que el público la venerara fue en 1935, en la clausura de la celebración del aniversario 1900 de la Redención, que se celebró en el famoso santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en la ciudad de Vilna, ahora en Lituania. ¿Y qué hay sobre las palabras en el borde inferior de esta imagen? Jesús dijo, por lo menos estas tres palabras tienen que aparecer en la imagen, Jesús fan to be. En inglés, si quieren decir Jesús, yo confío en ti, o Jesús, en ti confío. La palabra que el Señor utilizó con la hermana Faustina quiere decir firmado, Jesús, yo confío en ti, que le da un compromiso bastante cristiano a Jesús, yo creo. ¿Cuáles son las promesas relacionadas a esta imagen? La primera vez que la imagen le fue enseñada a la hermana Faustina, el Señor dijo, yo prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre los enemigos aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi propia gloria. Ahora me gustaría hablar sobre la devoción en el capítulo de la misericordia. El capítulo de la misericordia resultó de una visión que la hermana Faustina tuvo un viernes por la noche, septiembre 13 de 1935. Era la víspera de la fiesta de la exultación de la Santa Cruz. Ella tuvo la visión de un ángel que tenía rayos en sus manos y que bajaban a la tierra para castigar a una ciudad. La hermana Faustina se sintió inútil.
Ella trató con diferentes tipos de oraciones, pero parecía que no tenía ningún efecto. En medio de su desconcierto por toda esta situación, ella fue envuelta en la presencia de la Santísima Trinidad y allí vio cuán injustamente trataban al Señor los seres humanos. Ninguna oración que se le vino a la mente era efectiva. Luego ella recordó el día que había recibido su primera comunión y que Jesús había descansado muy serenamente dentro de ella, y el sentir el poder de la presencia de Cristo le dio fuerzas, y de pronto escuchó una oración en su interior. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu querido único Hijo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por el bien de su dolorosa pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y mientras que esta oración se mantenía repitiéndose en su interior, ella encontró al ángel menos y menos y menos poderoso hasta que el castigo paró. Al día siguiente, cuando estaba entrando en la capilla, escuchó una voz que le decía: cada vez, tan pronto entres en la capilla, reza la oración que te enseñé anoche. Y las instrucciones se le fueron dadas para rezarla. ¿Qué es exactamente esa oración? ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Cómo se reza esta oración? Las instrucciones se fueron rezar un Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, y luego, utilizando las cuentecillas más grandes de un rosario regular, las cuentecillas del Padre Nuestro para decir la oración, Padre Eterno te ofrezco, y utilizando las cuentecillas del Ave María para decir la oración para el bien de su alma por la pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y después de 5 decenas, cerrar la oración con una triple invocación, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y esta es una devoción que es bastante conocida. Evidentemente, esta oración es muy importante para el Señor y quiere que la recemos con mucha frecuencia. Es más, muchas veces él le pidió a la hermana Faustina que hiciera novenas utilizando esta oración. En una parte del diario, la hermana Faustina escribe: y el Señor me permite saber que todo se puede obtener por medio de esta oración. Y en otra sección, él dice: hija mía, alienta a las almas a que recen este rosario que te he dado. Me complace darles todo lo que ellas me piden si rezan este rosario. Cuando los pecadores arrepentidos recen, les llenaré sus almas de paz y la hora de la muerte serán felices. Entiendo que ella también recibió mensajes de Jesús pidiéndole que se estableciera una fiesta oficial. ¿Nos puede decir de qué se trataba esto y se ha hecho algo acerca de esto? Sí, el Señor desea que su imagen de la Divina Misericordia sea venerada en todas las iglesias en el mundo y particularmente el primer domingo después del domingo de Pascua de Resurrección, que Él quiere que se conozca como la fiesta de la Divina Misericordia. Y Él nos promete que quien sea, que se acerque a la fuente de vida, refiriéndose a la Sagrada Comunión en ese día, recibirá un completo perdón del pecado y del castigo, que es casi como un bautizo nuevo, tal como se explica por uno de los prominentes teólogos que examina las escrituras de la hermana Faustina. Nuestro Señor también quiere que la confesión esté asociada con esto, pero no necesariamente en ese día. Esta ceremonia está teniendo lugar en las instalaciones del convento de Cracovia, donde la hermana Faustina vivió y murió. Miles de devotos de la Divina Misericordia se han reunido aquí, como lo hacen todos los años, para cumplir con el mandato de Cristo, la hermana Faustina, de hacer el primer domingo después de la Pascua de Resurrección un día especial de devoción a la Divina Misericordia. Creo que hubo una etapa cuando la devoción fue prohibida por el Vaticano. Eso es correcto y duró 20 años. ¿Cuándo sucedió esto y por qué? Eso sucedió en 1959 porque hubieron unas traducciones incorrectas de su diario sin darse cuenta de la manera en que ella había escrito. Su puntuación estaba completamente mala.
La gente entendió mal, y lo que ella había citado como las palabras de Jesús se pensaron que eran sus propias palabras. Por supuesto que errores muy serios resultaban a causa de esto, y esto no podía continuar. Roma tenía que hacer algo al respecto. Esto no es algo en lo que se debieron de basar, porque la hermana Faustina, cuando escribió en su diario a su guía espiritual, le menciona que habrían tiempos cuando todo lo que ellos habían trabajado sería deshecho. ¿Qué hicieron con los factores que implicaron el levantamiento de esta prohibición? ¿Fue la presión por parte de Polonia o de Roma misma o una combinación de ambas? El obispo de Cracovia estaba recibiendo mucha presión de los seglares, pidiendo que diera comienzo al proceso de beatificación de la hermana Faustina. Él estaba dudoso debido a la prohibición existente. Su amigo, ahora el cardenal Descher, fue a buscarlo para ir a ver al cardenal Taviana, quien en aquel entonces era el prefecto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, para pedirle que diera comienzo a este proceso. El cardenal le dijo: ¿no lo has hecho todavía? Apúrate antes de que desaparezcan los testigos. Inmediatamente, el arzobispo le notificó a su asistente en Cracovia que diera comienzo al trabajo, y esta es la manera, inclusive antes de que se levantara la prohibición, que se inició el proceso. Regresando a la fiesta, padre, ¿es esta ahora una fiesta oficial en la iglesia? No, no lo es. El confesor de la hermana Faustina le permitió observar esta fiesta de una manera privada, y el Señor, durante muchos años, le pidió que observara ese día como la fiesta, y cuando ella siguió sus instrucciones, él le expresó su complacencia en el hecho. Padre, yo creo que además del establecimiento de la fiesta de la Divina Misericordia, ¿hubieron otros hechos conectados con esa fiesta? Sí, los hubieron. Particularmente nuestro Señor, en muchas ocasiones le pidió a la hermana Faustina personalmente, y que también le pidiera a la Madre Superiora que le permitiera que la casa entera la acompañara a celebrar una novena a la Divina Misericordia que precediera a la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. En otras palabras, él le pidió que celebrara una novena, empezando el Viernes Santo y terminando el sábado, antes del primer domingo después de la Pascua de Resurrección en un lugar. Inclusive le dejó saber sus intenciones de que era que él quería oraciones en cada día de la novena. Ella escribió esto y luego escribió unas oraciones relacionadas a estas intenciones. Entonces, si alguien está hablando acerca de la devoción a la Divina Misericordia, la oración es la llamada absoluta de esto. Correcto. Como verá, por este medio de devoción, rezando la oración, lo que tenemos en la práctica es que realmente estamos confiando en Jesús y su palabra. Es por esto que la oración: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, tiene un tremendo significado y un tremendo poder, e inclusive todo lo que yo confío y deseo para ayudar a otros a estar en unión con Dios. Esto cumple todos sus deseos para lo que es el corazón de la fe cristiana. La intercesión de las hermanas por los pecadores no era solo a través de su sufrimiento y sus oraciones. Aun cuando ella estaba trabajando con su aguja de tejer, le pedía al Señor que se salvaran tantas almas como puntos que estaba tejiendo. Luego ella escuchó estas palabras en su alma. Hija mía, estás pidiendo mucho. Sabes, Jesús, durante 30 años tú has salvado almas por sus trabajos de justicia. Por ello te pido, Señor, que aceptes esto, que es casi nada, como símbolo de la obediencia, como grandes cosas. Y ella oyó una voz en su alma que decía: mi querida hija, voy a concederte tu petición. Mientras más confía un alma, más recibirá. El 25 de marzo de 1936, en la fiesta de la Anunciación, la hermana Faustina escribió en su diario: luego vi a la Madre de Dios, quien me dijo: háblales a las almas acerca de concederles esta gran misericordia cuando aún haya tiempo. Si ahora te quedas en silencio, estarás respondiendo por un gran número de almas cuando aún aquel día terrible llega. No temas a nada, mantente fiel hasta el final.
La gran devoción de la hermana Faustina hacia la Virgen María fue nuevamente documentada en su diario para la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1937, cuando con gran celo se preparaba para la fiesta. Por 9 días dijo 1000 Ave Marías diariamente en su cuarto para saludar a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el mismo día de la fiesta, la hermana escribió: antes de la Santa Comunión, he visto a la Santísima Madre de una belleza inconcebible. Sonriéndome me dijo: hija mía, por mandato de Dios, he de ser tu madre de modo exclusivo y especial. Pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial. Muy pronto le daría las medidas de la urgencia, de la constante demanda de Jesús para la fiesta de la misericordia para los pecadores. Poco después tuvo una visión horrible del mismo infierno. Fui guiada por un ángel a las profundidades del infierno. La primera tortura es la pérdida de Dios. La segunda es el remordimiento perpetuo. Y la tercera es que es eterno y que el fuego arde sin destruir. La compañía constante de Satanás, la desesperación, las horribles voces blasfemando. Estoy escribiendo esto por orden de Dios para que nadie pueda decir que no hay un infierno o que nadie nunca ha estado allí. La mayoría de las almas son personas que no creyeron en el infierno. Cuando vine, difícilmente pude recuperarme del miedo. Nuevamente Cristo habló: corre a través del mundo de misericordia infinita. Tan pronto recen esta oración solo una vez, ellos recibirán gracia de mi infinita misericordia. Diles a los sacerdotes que los pecadores se desmoronarán debajo de sus palabras cuando hablen de misericordia. Le daré un palacio maravilloso y les tocaré sus corazones. Recién ella entendió que Dios no condena a nadie. Solo el alma que lo desee será condenada. En obediencia a su guía espiritual, Padre Andrés, ella continuó manteniendo su diario y hay muchas referencias a los tormentos a los que Satanás la había expuesto. Ella escribió: Satanás odia la misericordia. Y este diario, que estaba supuesto a guiar a los pecadores a la misericordia de Dios, incluye muchas referencias a las tentaciones de Satanás. Derde, una casa de campo, fundada por las hermanas solo un poquito antes de la muerte de la hermana Faustina. Fue aquí donde vino la hermana Faustina de camino a su nueva tarea en Cracovia, de Virna. Ella pasó aquí unas cuantas semanas ayudando en la cocina en un momento cuando hacía mucha falta. Fue aquí que la hermana Faustina supo que estaba bastante enferma y apreció el hecho de que en los alrededores, con el bellísimo bosque y el aire fresco, ella pudo sentirse un poco más aliviada de su enfermedad. Tuberculosis. Las hermanas que la querían mucho y les disgustó mucho verla partir. Fue aquí cuando la hermana Faustina se estaba marchando, que una de sus amigas bastante cercanas, la hermana Justina, le mencionó que ella moriría pronto. Y que nunca más se volverían a ver en esta tierra. Después de mucho tiempo en el sanatorio de Pratny, que se especializa en enfermedades de la tuberculosis, esta es la capilla donde la llevaron a orar con la comunidad. Ella regresó finalmente a Cracovia, donde fue alojada en la habitación que le habían preparado sus fieles hermanas.
Pero se empeoró tanto que tuvo que guardar cama sin poderse levantar. Pero recibió muchas cartas de las hermanas en el noviciado, algunas de las cuales las encontraba divertidas. Una de ellas le decía: sentimos mucho que te encuentres gravemente enferma, pero estamos felices que cuando el Señor te lleve a su lado, tú vas a orar por nosotras porque tú tienes bastante influencia con el Señor. Hoy día me encontraba de espíritu en el cielo y vi bellezas y felicidades inimaginables que esperan a uno después de la muerte. Vi como todas las criaturas dan gracias y gloria a Dios. Poco antes de su muerte le preguntaron si temía la muerte. ¿Por qué? Respondió ella. Todos mis pecados e imperfecciones van a ser consumidos como paja en el fuego de la divina misericordia. Ella ahora se volvía más y más débil y anhelaba estar en unión con su Salvador. Jesús se le apareció por última vez. La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelvan con confianza a mi misericordia. Entonces, después de varias semanas de su regreso al convento, donde había pasado tanto de su vida como apóstol de la divina misericordia, después de la última visita del padre Sopopka, su confesor, finalmente descansando en los brazos del Señor, rezando su rosario hasta el final, murió el 5 de octubre de 1938. En el convento de Cracovia, donde la hermana Faustina había muerto, el padre Mikalenko le habló a una de las personas que todavía está viva que había conocido a la hermana Faustina. A la hermana Beata, que se encuentra aquí conmigo, es una colaboradora para el proceso de canonización de la hermana Faustina, y le voy a preguntar a la hermana dónde fue que conoció a la hermana Faustina. Conocí a la hermana Faustina cuando yo era una joven postulante y me estaba preparando para ser monja. La conocí junto con otras hermanas en el cuarto de noviciado en el convento de aquí. Yo era muy cándida y esperaba que las hermanas que iban a tomar su voto perpetuo tenían un moño en su cabeza, pero me di cuenta que no lo tenían. Me impresionó mucho el aire de santidad que rodeaba a una de las hermanas, quien más tarde me enteré que era la hermana Faustina. En otra ocasión, cuando la encontré, me encontraba preocupada sobre cuánto tiempo iba a pasar con este convento. Y la hermana Faustina me dijo: reconcíliate con la palabra de Dios, tú vas a pasar un tiempo considerable aquí. Yo sonreí y le dije: quizás usted es una profetisa. Le he preguntado a la hermana cuánto tiempo ha sido ella miembro de esta comunidad. Hace 58 años que ella entró aquí. La invasión de Polonia inició la Segunda Guerra Mundial, casi después de un año de la muerte de la hermana Faustina, una guerra que ella había predicho muchas veces. Creo que se había dicho que había habido ciudades que se habían librado de ataques, particularmente por su devoción a la Divina Misericordia. Sí, las dos ciudades principales donde la imagen era conocida particularmente, especialmente en Cracovia, donde no fueron destruidas del todo durante la guerra. Conozco un caso especial cuando la gente se encontraba evacuando una ciudad que era un centro de ferrocarriles en la parte sur de Polonia, en el suroriente de Polonia. Se veía a los evacuados portando imágenes de la Divina Misericordia. Y dos damas regresaron a sus casas, colocaron las imágenes detrás de las puertas, sin saber si alguna vez iban a regresar o de lo que les podía pasar. Y una de ellas regresó unos meses después y encontró que su casa era la única que quedaba en pie en medio de toda la destrucción y existe hasta hoy día. Esa dama y su esposo todavía viven en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le diría usted al mundo sobre la hermana Faustina y su devoción? La devoción a la Divina Misericordia, de acuerdo a las formas propuestas por la hermana Faustina, se ha difundido a los 5 continentes dentro de 10 años después de su muerte. Y desde entonces, la suspensión de la prohibición contra su escrito y formas de devoción, esto se ha propagado ampliamente a un grado más amplio. Los grandes centros de su devoción son ciertamente ciudades en Polonia y lugares tan lejanos como las Filipinas y Australia.
Y hoy en día son fuertes bastiones de devoción en Irlanda, Brasil, Argentina, México, África, India e inclusive en Indonesia. Entonces, no hay un lugar que no haya sido tocado por esta devoción. Una de las cosas que dijo Jesús a la hermana Faustina estaba relacionada a una devoción a las 3 de la tarde. Sí, está escrito en su diario. Y creo que en las Filipinas hay un programa llamado El Hábito de las 3 de la Tarde que se transmite a toda la nación. ¿Es verdad? Cuando comenzaron este movimiento, la idea era que toda la nación rezara junto en un momento específico para el perdón de los pecados, para las Filipinas y el mundo, y por la misericordia de Dios en el mundo, y consiguieron la participación de todas las estaciones en la isla y todas las estaciones de televisión que pudieron para que pararan por un momento a las 3 de la tarde y recitaran la oración que la hermana Faustina había compuesto para este propósito. Y desde entonces, muchas de las estaciones han comenzado esto a las 3, e inclusive durante la semana hay un programa especial en la televisión. Al comenzar el primer aniversario del lanzamiento del hábito de las tres horas en las Filipinas, permítanme felicitar a los organizadores que hicieron que la divina misericordia fuera declarada a nuestro pueblo en las Filipinas. Entonces, ¿qué es lo que usted cree que el Señor nos está pidiendo realmente que hagamos en esta devoción en las Filipinas? Yo creo que el Señor nos está pidiendo realmente que nos concentremos en su gran amor, por el cual Él no ha dudado en dar su vida por nosotros. Y esto va a responder muy pronto a su amor por nosotros. Y creo que tenemos que tener en mente el verdadero significado de lo que es la devoción. No es solo la práctica devota. La devoción significa que uno se está dando con toda su vida a alguien por lo que ese alguien significa para uno. Y esto es lo que debemos entender aquí. Uno de los mensajes más importantes que creo yo que tiene que ver con las acciones de la misericordia. Nuestro Señor hace un gran pedido como parte de este mensaje y devoción. Y es que llevemos a cabo esas acciones de misericordia, y de hecho, Él tiene unas palabras muy importantes que decir. Le dice a Sister Faustina, de acuerdo a lo que ella escribe en su diario, hija mía, si yo pido a través tuyo que la gente revele mi misericordia, tú debes de ser la primera en distinguir por medio de esta confianza en mi misericordia. Les pido acciones de misericordia, sus corazones deben de arder de amor por mí. Ustedes deben mostrar misericordia a su prójimo, siempre y en todo lugar. Ustedes no deben dejar que esto disminuya, ni tratar de excusarse de esto. Y luego dice él, por medio de esta imagen que te pido que se pinte y que sea revelada, voy a otorgar muchas gracias a las almas. Esto debe ser un recordatorio de los pedidos de mi misericordia, porque aún la fe más fuerte no tiene valor sin las obras. Y en estas obras, nuestro Señor se está refiriendo a la carta del apóstol Santiago, donde dice que la fe sin las obras está muerta. De modo que la confianza en el Señor y las acciones de misericordia de unos a otros, y de esta forma, las revelaciones dadas a la hermana Faustina están en consonancia con el Evangelio. Totalmente en consonancia con el Evangelio. ¿Y este diario es, por supuesto, uno de los fundamentos en la causa de la beatificación? Es un accesorio, podríamos llamarlo de esa manera. La cosa fundamental para la beatificación es la prueba de que una persona ha vivido virtudes cristianas a un grado heroico. Y esto puede ser verificado solamente por el testimonio de vivir esas virtudes. Me imagino que sería bueno que la gente orase por la causa de la beatificación. Esto es ciertamente lo más importante, porque uno de los elementos más importantes en la elevación de cristianos a los altares es que los fieles estén realmente interesados en la causa y que la persona presentada para exaltación en la iglesia
tenga realmente influencia o significado para la iglesia. Creo que la iglesia requiere al menos un milagro como parte de la causa. ¿Tenemos un milagro asociado con la hermana Faustina? Seguro que sí. Y hay uno en particular que va a ser aceptado para la causa de la hermana Faustina. En realidad, yo he estado involucrado en el mismo, porque la familia que estamos hablando me pidió que la acompañe a la tumba de la hermana Faustina en Cracovia, Polonia. La familia a la que se refería el padre es Maureen Deegan, su esposo y sus hijos. Aquí la señora Deegan está dando su testimonio en la televisión de los Estados Unidos. Después de mi testimonio, estoy segura que algunos, si no todos, se van a preguntar, ¿por qué ella y no yo, o uno de mis seres queridos, como mi menor hijo que se está muriendo? Bueno, yo todavía me hago esa pregunta, ¿por qué yo y no mi hijo menor? A la edad de 15, contraje una enfermedad llamada linfedema. Desde la edad de 15 hasta los 20, me practicaron 50 operaciones. Estuve 10 años entrando y saliendo del hospital. Los periodos de las hospitalizaciones variaban entre una semana y 12 semanas. A la edad de 19 años, tuve una cirugía a la columna y estuve paralizada desde la cintura para abajo por 2 años. A la edad de 20 años, sufrí la primera amputación. La enfermedad se volvió tan mala en la parte del miembro que quedaba que tuvieron que amputarlo hasta la altura de la cadera. Botfelsi decidió llevar a su familia a Polonia. Él vino y habló con el padre Serafín y nos preguntó si podíamos acompañarlo. Le dieron el permiso y el 28 de marzo de 1981 me fui a confesar en Polonia. Y fue probablemente la primera confesión en muchos años. Me sentía bastante cerca a la hermana Faustina en esos momentos y al Señor. Esa noche de marzo 28, estábamos orando ante la tumba de la hermana Faustina, específicamente por una sanación. Todavía sumida en mi actitud, me dije a mí misma, muy bien, Faustina, haz algo. El dolor cesó y la hinchazón disminuyó. Estaba convencida que estaba pasando por algo nervioso, pues no creía en milagros. Rellené mis zapatos con papel de modo que nadie se diese cuenta que no tenía hinchazón. Dejé de tomar mis medicinas. Ahora mi enfermedad ha desaparecido. Desde esa fecha he visto a 4 doctores independientes quienes me han dicho que es una enfermedad incurable. Nunca entra en remisión y no responde a los medicamentos. El Señor Jesús escoge a quien Él desea. De todo corazón, agradezco por mi sanación, la cual está siendo usada para la beatificación de la hermana Faustina. Como dice en su diario, cuanto más grande es la miseria, más grande es merecedora de la misericordia de Dios. Y desde entonces, todo rastro de enfermedad ha desaparecido y ella se encuentra en perfecta salud. Una curación más reciente tiene que ver con Hugo Festa, un hombre de 39 años, padre de 2 muchachos. Él estaba sufriendo de distrofia muscular, así como un cierto tipo muy serio de epilepsia. El punto decisivo en su vida fue un encuentro con el Papa Juan Pablo II, un domingo 29 de abril de 1990. El Santo Padre se le acercó cuando Hugo se encontraba en su silla de rueda. Hugo sostenía en sus manos unas imágenes de la Divina Misericordia de Jesús y le pidió al Papa que las bendijera. Después de bendecirlas, el Santo Padre le dijo que confiara en el corazón misericordioso de Jesús y a la intercesión de mi hermana Faustina, la monja polaca, a través de la cual había sido revelada la imagen de la Divina Misericordia. Al cuarto día de haber estado rezando frente al gran ícono del Salvador Misericordioso, él vio la figura de Cristo en el ícono como si estuviera viva. Hugo decidió decir lo que se encontraba en su mente. «Levántame si puedes», le dijo al ícono. Y en ese momento la figura de Jesús salió del ícono y vino hacia él y lo tocó. Hugo se encontró a sí mismo fuera de la silla de rueda, parado sobre sus pies con los brazos levantados ante el ícono, completamente sanado. Desde ese día Hugo no ha dejado de orar ni dar gracias por su sanación milagrosa. En agosto 29 de 1990, él asistió a una audiencia papal donde relató lo que le había sucedido frente al ícono como resultado de los consejos del Papa.
y le presentó al Santo Padre una imagen del ícono de la Divina Misericordia, con las firmas de las personas que habían sido testigos de su curación en la Santísima Villa en Trento. El padre Michalenko recibió esta información sobre la sanación directamente de Hugo en Roma el año pasado. La devoción a la Divina Misericordia inspirada por la hermana Faustina se ha difundido a todos los rincones de la tierra y muchos miles atienden los servicios en el Día de la Divina Misericordia. Muchos miles más regresan a su fe por medio de esta devoción. Folletos y panfletos sobre su vida se multiplican en una cantidad impresionante. Se producen videos en todas partes del mundo, inclusive una estación de televisión de los Estados Unidos lleva a cabo el rezo del Rosario de la Divina Misericordia. Cada día el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, completó la primera etapa de la beatificación de la hermana Faustina en 1967. Fue principalmente por su intervención que en abril del 78 la Santa Sede cambió completamente su decisión y levantó las prohibiciones sobre sus obras. 6 meses después, Karol Wojtyla se convirtió en el Papa Juan Pablo II y los fuertes lazos de Papa con la hermana Faustina continúan hasta el presente con su participación en una misa celebratoria, en una de sus visitas a Polonia y en otra ocasión en Roma, haciendo una referencia directa hacia la hermana Faustina por su nombre, cuando dijo las palabras de la encíclica sobre la Divina Misericordia, recuerdan la figura de la sierva de Dios, la hermana Faustina Kowalska, quien trajo el saludo pascual del Cristo misericordioso a Polonia y al mundo entero. La hermana Faustina murió en 1938, pero su influencia crece día a día. Prueba viviente de sus propias palabras. Siento que mi misión no va a terminar con mi muerte, sino que recién va a comenzar con ella. Oh almas dudosas, debo partir para convencerlas de la bondad de Dios, para que puedan ver sus heridas con su incredulidad. Dios es amor y misericordia. Señor y amo de esta casa, ¿me aceptas? Sí, te acepto. Tú estás dentro de mi corazón. La hermana Faustina, apóstol de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Virgen del Rosario.